3, 2, 1. ¡Epa! Jabalincillos de mi corazón. Yo solo os digo una cosa. Los muertos nunca viven. Seguiremos informando que esto es lo que nos llevamos a los Alpes. ¿A qué Alpes? Mala noticia y buena noticia. Mala noticia es Swiss Epic a la mierda. Como sabéis, Suiza anunció que todos los españoles que viniéramos de la península teníamos que llegar a Suiza y pasar 10 días de cuarentena, con lo cual, como la carrera empieza de aquí a 3 días, ya ¡clac! A la mierda. Buena noticia. Hostia, pues que el día 21, es decir, el viernes, empieza en los Alpes la Alps Epic, Alpes franceses. Otra buena o mala noticia, que en lugar de ser 5 etapas son 6, cada día subes 3.000 metros y vamos a morir. Entonces, hay cambio de fechas, cambio de carrera, cambio de país, cambio de bici, porque a esa sí que no me atrevo a ir con la rígida y hay que ir con la doble, y cambio de pareja, aquí abajo si sabéis con quién vamos. Así que oye tú, mucho like en si hay ganas de que nos reventemos y nos fundamos en los Alpes franceses, en lugar de los Alpes suizos, y eso sí, sabéis que hemos estado haciendo el stage en Tenerife, y como la bici está para tirar, que le hemos hecho de todo, primero una buena lavadita, una buena puesta a punto y una buena preparación, y ya nos vamos para la Alps Epic. ¡Vamos para allá! Imágenes espectaculares de Tenerife. Bueno, la bici ha quedado. Es que claro, no la habíamos sacado aún porque hemos llegado a casa hace nada. Entonces, la bici ha quedado para tirar a la basura. O sea, rodamientos, pedales, cambio. Entonces, hoy os vamos a enseñar los pasos necesarios para limpiar una bici, cómo lo hacen en las carreras profesionales. Para lo que vamos a necesitar, tres pasos. Paso número uno, un carcherazo o manguera. Paso número 2, KH7 para desengrasar y lubricante para volver a engrasar. Y lo más importante, saber cómo utilizarlo, porque si lo utilizamos mal, la liamos gorda. 3, 2, 1, a lavar la bici. Paso número 4, que nos lo hemos dejado. Si podemos tener un caballete o lo que sea para colgar la bici mientras la vamos a limpiar, mejor que mejor. Hay que hinchar un poquito porque al subirla al avión siempre la deshinchamos y cuando la rueda va tubelizada muchas veces se queda destalonada, entonces hay que darle aquí cañita para volver a talonar. Alrededores del Teide, muchas bajadas arenosas y mucho polvo. Como veis, tenemos la bici prácticamente para tirar a la basura, pero como le tenemos cariño porque es personalizada, en lugar de tirarla, primero de todo, un buen carcherazo. Pero ojo hacia dónde enfocamos el karcher y qué potencia le damos a la manguera. A ver, antes de nada, como ya sabéis, en todas las carreras suele haber un grupo de mecánicos que karcher a tope, están trabajando duro para dejar las bicis limpias, limpias. Pero ahora lo que vamos a hacer aquí, sobre todo, es no cebarnos, no tener esto a full gas abierto y sobre todo no dar en zonas delicadas como rodamientos, zonas críticas de la bici, donde hace el juego de la suspensión o donde hace el juego de la horquilla. Todas estas zonas son las zonas más delicadas de la bici. Entonces, sobre todo al principio comenzamos despacito y después, si en algún punto se queda más duro, pues a lo mejor apretamos un poquito. A ver, en las carreras, ¿qué es lo que tenemos? Aparte de karcher, KH7. Pues esto es lo que vamos a utilizar. Una vez ya la hemos mojado, ya ha quedado húmeda, solo utilizaremos esto en las zonas más delicadas. Yo, por ejemplo, en la zona de transmisión, aquí comienzo a darle, hago rodar la rueda o hago rodar desde los pedales, ¿okay? La zona del amortiguador, también justo aquí, que sería la zona donde entraría el vástago hacia adentro. Y aquí lo mismo, un poquito, pam, 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 ¿vale?
Y ahora ya vamos a humedecerla. Yo lo que os diría es que dentro de la gama de KH7 utilicéis el que creáis que es menos agresivo. ¿Por qué? Sobre todo las primeras veces. Como no sabéis muy bien cómo va a reaccionar en zona de rodamientos, en zona engrasada, etc., utilizad el que sea menos potente posible, sobre todo las primeras veces. Así, si por lo que sea, lo que pasa es que la acabáis liando y ponéis un poco de más, así no la liáis tan y tan gorda. Así que acabamos de quitarle la parte de barro, de grasa y de mierda que tiene por aquí. Le pegaremos otra enjuagadita con agua y después de esto ya nos iremos a toda la parte que volvamos a engrasar. Cadenas, rodamientos, piñones y lo que haga falta. Ya veis que toda la parte donde le hemos pasado el quitagrasa, para acabarle de quitar grasa, barro y todo, ahora le estamos volviendo a pasar el agua, básicamente para que nos quede todo bien limpio, pero fijaos también, el chorro, mira, ahora lo pondré a tope, podría estar a tope, no, aquí lo ponemos la mitad o menos de la mitad, sobre todo para lo que decíamos de la grasa de los rodamientos y de las partes internas de la bici. Punto número 4. Antes de ponerle el aceite o la cera, lo que le vais a poner vosotros, secamos la cadena. O sea, la cadena tiene que estar seca antes de ponerle cualquier tipo de sustancia. Entonces, lo mismo que hacemos con la cadena, lo hacemos con el plato, que no nos quede nada de grasa, lo hacemos con el cambio. Las partes principales tienen que estar secas, secas. Lubricante de cadena también, hay de muchas marcas, de muchos tipos, hay en seco, hay en mojado. Nosotros utilizamos Skur, que es también de las que normalmente te encuentras en las carreras. Entonces, a ver, yo esto no sé qué hago. A ver, ¿qué? No, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? O sea, a ver, o sea, lo primero tienes que saber dónde coño se pone. Entonces, uno, yo no soy un mecánico experto. ¡Callao! Me ha pegado la bronca ya un poco más y se me cae la mascarilla. Vale, va. A ver, yo no soy un mecánico experto, pero que he visto siempre, ¿vale?, es que se pone en la zona de abajo. Vale. Colocando el Skur de aquí, sí, vamos a ir soltando. Que este es mi trabajo, hombre. Vale. Despacito, ¿no? Yo le doy. Vale. Ahí, le das. Y... ¡Epa! ¡Epa! Espera. Ahí. Hay que decir que los mecánicos lo hacen bastante más fluido que yo, ¿eh? Vamos a que pille a toda la piñonera. ¿Vale? Sí. Y ahora veremos cómo ha quedado. Sí, todo pam. ¿Fluye esto o no fluye? Fluye. Tenemos la bici limpia como una patena. ¿Habéis visto que al lavar la bici, igual que en la rígida, a esta bici le habíamos metido exactamente pues los mismos reglajes que teníamos montados en la rígida? ¿Qué son? Básicamente, Eagle en AXS, esto quiere decir cambio inalámbrico y cambio electrónico de RAM. Estoy seguro que muchos, al ver que la lavábamos, estabais mirando por aquí y decíais: madre mía, aquí hay una batería, madre mía, aquí hay otra batería. Entonces, ¿qué pasa? Se puede mojar. Esta bici la hemos metido en ríos, la hemos mojado, nos ha caído un diluvio, la hemos lavado, la hemos pegado con el Karcher y no hay ningún tipo de problema. Ya os dijimos también que cuando hicimos el cambio y la adaptación y metimos toda la parte inalámbrica y la parte electrónica del AXS, le habíamos metido también esta tija. ¿Por qué se la habíamos metido? Porque la batería que lleva es exactamente la misma que lleva aquí en el cambio. Con lo cual, si en un momento te olvidas de cargar, se te cae, te la roban, cualquier cosa que puede pasar, tanto si eres un globero como yo, como incluso algún pro que le puede pasar cualquier cosa, pues siempre tienes un backup aquí, que la quitas, la pones aquí atrás y puedes solucionar cualquier cosa. Así que nada, familia, like en el video, que si os ha gustado. Así que vamos para allá, gas a fondo y a dejar las bicis limpias, que no tiene excusa.